Bueno, amigos pescadores, llegamos a Villa Constitución. Miren lo que es este paraíso. Saltos del Pavón. Una belleza, la verdad. Toda naturaleza, mucha paz. También están las cabañas de Salto Pavón con todos los servicios. Así que bueno, vinimos a ver si podemos pescar algo acá a la mañana. Alguna taruchita arriba abajo. Y después vamos a salir a pescar con mi guía Nicolás Salinas. En busca de dorados, surubí, bueno, la variada. Así que sigan disfrutando de este verdadero paraíso. Salina, ¿cómo anda? ¿Bien disfrutando acá de este maravilloso paraíso? Sí, disfrutando, recibiendo a esos amigos que espero la pasen bien. Estamos en un lugar de acá de Salto del Pavón. Bueno, hay que disfrutar el día, el día hermoso, que vamos a tratar de pasarlo bien. Que se lleven una buena impresión y una buena imagen de nuestro lugar. Sí, la verdad que es una belleza y bueno, ahora vamos a ver si también tiene algo de pesca también, puede ser de río abajo, ¿no? Sí, arriba abajo vamos a ir a ver si sacamos algo. Ha cambiado la luna ahora, así que bueno, esperemos que tengamos un buen día de pesca. Ahora vamos a mostrar un poquito también las cabañas de Salto del Pavón. Sí, con mucho gusto vamos a ir a recorrer el camping y les vamos a mostrar de las instalaciones para que disfruten y para que lleven una buena impresión, como yo te dije, de este hermoso lugar. Bueno, gracias, vamos a mostrarles. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook Let the River Run Villa Constitución. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina.
director de turismo. No estamos hablando con cualquier persona. La verdad que nos está contando un poquito cómo está la situación de pesca. Ya estuvieron escuchando. La verdad que estamos muy contentos de venir para acá y poder hacer una nota en este lugar que es maravilloso. Aparte, junto con un guía espectacular, como es Nico Salinas, que está desesperado por ir a pescar. Más después de la pesca que vimos ahí en las cabañas de Dani, que está ahí atrás también, está haciendo el apoyo, está haciendo el aguante, así que bueno, esperemos poder meter un pescón ahora. Vamos a ver qué hacemos. Con seguridad que van a sacar. Bueno, sí, está el río, están las condiciones espectaculares. El agua está clara, espectacular. Sí. La zona en época de animales es muy buen pesquero, en Dorado, en Chimirí, en Caralina, en Boga, es muy buen pesquero. Pero bueno, viste cómo es esto, a veces saca mucho y a veces no. A veces nada. Se puede mucho y a veces nada. Por bueno, eso, pero teniendo la teniendo el conocimiento, lo que claro. Realmente es el agua, el río, de los saltos, siempre vas vos en busca de la pesca. Exactamente, ¿no? Exactamente. La pesca. Acá tenemos un arroyo que se llama el Arroyo del Medio, que divide la provincia de Santa Fe con la provincia de Buenos Aires. Y está el puente, un puente ferroviario que está prácticamente sobre la ruta 9. Y el agua es alta, sí, pero en esa parte está lleno de pozos. ¿Y vos cómo podés decir que haya muchos peces ahí? Bueno, sacan unos dorados así con pesca. Con conocimiento. Con conocimiento. Y salen. De barro. Hay que ir a buscarlo. Bueno, volviendo al comienzo, es una alegría que ustedes estén acá y les deseo la mejor de la suerte. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias. Vamos a meterle pesca, muchachos. No, Esperá que nos sacamos una foto. Por supuesto, cómo no. Bueno, vení, viejo. El espacio, solamente el 2 por provincia. Bien. Y nos tocó a Villa Constitución hacer todo lo de ríos, lagos y lagunas. Como para pasar por todo el país. Para nosotros era una gran satisfacción. Vení, Pino. Es una gran satisfacción para nosotros esto. Y entonces que maneja todo eso, a través de los bolsos. Y estamos promocionando. Bienvenidos sean los de ustedes que estén acá y más que promociones de la cabaña de un amigo como es Daniel, ¿no? Nuevos señuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tarariras. Existen en todos los formatos, colores y modalidades, de superficie, media agua y profundidad, construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano. Comunicate al teléfono 3582 407515 o visita el Instagram lures-renzo cabrera. Remeras Payo Argentina, modelo tararira blue y dorado black, secado rápido, protección UV 100% poliéster con tratamiento neodry. Comunicate al 011-576-150-47 o al 011-66-077-172 o visita el Facebook Payo Argentina.
espectáculo. Vamos. Mirá, apunta la caña, mirá. ¿Qué pasa, Dari? Vamos nomás. Mirá, mirá. Se te metió ahí abajo. Ah, se ve. ¿Qué dije yo? Vos dijiste eso, ¿no? Vamos a tener que sacarlo. Ahí está, ahí saltó. ¿Qué es? Un dorado, entonces. ¿Dónde saltó? Es un dorado. Tranquilo que está arriba del palo, ¿eh? Bueno, muchachos. Tenemos un pique. Atrás. Ahí salió, ahí salió. Baja la caña, compañero. Vamos a ver si le podemos correr. Esta caña está acá. ¿Qué mierda? No le puedo sacar la caña. No, una palometa. ¿Palometa? Sí. Mira, flor de payaso de palometón. Una flor de paloma. Mira qué palometa. Violenta. Mira, cabezón. Lo comiste, compañero, ¿eh? Yo también, ¿eh? Pensé que era un surubí. Bueno, muestra igual. Es un pez al fin, no es el que venimos a buscar. Pero después de 4 o 5 corridas. Mira, qué pedazo de palometa. No existe. Qué pedazo de platanandra. Por favor, qué carajo es eso. No existe eso, boludo. No, bro. A ver. Renovado showroom en Casa de Pesca Fresher de Mataderos con excelentes ofertas. Combo de variada con caña y reel más tanza, 3.500 pesos. Todas las marcas y modelos de señuelos para dorados y tarariras. Comprando 3 te llevas 4. Y lo mejor, que podés pagarlo en 12 cuotas sin interés y la primer cuota la pagás en enero del 2021. Pasá por Casa de Pesca Fresher en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos. Podés comunicarte al teléfono 4686-2302. Nueva indumentaria Chacas para el aire libre y la pesca deportiva, con diseños propios o personalizados, con telas certificadas y autorizadas para este tipo de actividad, diseñadas con filtro UV, antiarruga, hipoalergénicas, antibacterial y secado rápido. Existen prendas para hombres, mujeres y niños. Envíos al interior y a Latinoamérica. 100% industria nacional. Nombrando el programa del pescador, tenés un 10% de descuento. Y además, diseños personalizados gratis. Comunicate al WhatsApp 11 22 77 55 59 o visita el Facebook chacas.indumentaria o el Instagram chacas-ind. Tranqui. Surubí, muchachos. Sí, surubí. Vamos. Casi pique el río, Tranqui. Vámonos la floja. ¿Dónde tenés la luz, vos? Despacio. ¿Dónde está tu luz? El tema lo lleva ahora cuando lo acerque. Bueno, no le pongo el despacito nomás. Vamos a sacar esto por las dudas. Esto hay que sacarlo porque si no se puede pegar una corrida y se puede entregar todo. Tenso. Ah, lindo, hermoso, ¿eh? Pasamos por allá. Pasemos por allá. Bien. Muy bien. Es un monstruo. Bien, tranqui. Es un monstruo, ¿eh? Tranqui. ¿Dónde está la luz? ¿Bien? ¿Eh? No sé. Eso es lo que yo venía a buscar, ¿eh? Es un monstruo, papá. Vamos, pa. Mirá. Sentí. Quiero que sientan la chicharra, porque cuando lleva, la gente no lo entiende, pero... ¿Eh? Mirá. Tenía que degustar ese reel. ¡Oh! ¿Eh? Mirá. Escuchá, papá. Esto se lo vamos a dedicar a toda la gente de Willy Pesca, ¿eh? Acá, con Nico Salinas. ¿Dónde? En Villa Constitución. Para ustedes, muchachos. Borde de risal. Sí, tranquilo. Tranquilo. Mira. Se la lleva, ¿eh?
¿Pintado o tigrado? ¿Pintado o tigrado? No, no. Pintado. Cuidado la caña. Un monstruo, ¿eh? Despacio, Willy, despacio, Willy. Lindo, ¿eh? Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Ay, ¡oh! No le pongan de... Vamos nomás. Acá hay chichado, ¿verdad? No puedo. La gente tiene que entender. Guarda el motor. Lo que está. La gente tiene que entender que cómo lleva. Nunca, muchachos, en este momento, nunca jamás agarrar la caña de acá arriba. La caña tiene. La caña tiene un empalizado de corcho. Hay que agarrarlo siempre ahí porque si no rompemos la caña, muchachos. Vamos a ajustar un poquito la estrella. Vamos a empezar a pelearlo. Ahí está. Se vería mucho mejor este. Esto está con el celular mío. No, no me digas. No, un monstruo. No, ese no tiene luz. Un monstruo, muchacho, un monstruo, ¿eh? No se asomó, ¿no? Vamos, ¿no? Bueno, no se va a rendir, ¿eh? No se va a rendir, ¿eh? No se va a rendir, corre para allá, corre para afuera. Mirá, 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 mirá. Se quiere meter en los pastos, ¿eh? Ahí está, ahí lo tiene. Ahí lo tiene, muchachos. Ahí tienen el monstruo, ¿eh? Mirá. Creo que sí. Muy bien. Ahí lo tienen, muchachos, para todos ustedes, ¿eh? En vivo y en directo desde Villa Constitución, con el mejor guía de Villa Constitución, primer pique, primer encarne, nos dijo, tirado acá, acá lo tenés, acá tenés el surubí que vos pediste. ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! Ahora sí, ya estoy, ¿eh? Ahora ya estoy. Yo te lo prometí, ¿eh? Yo te lo prometí. Bajate que yo te lo levanto, Por eso pregunté hoy, dos con cajarú y uno con anguila, quería ver a ver qué. Sacame esta caña. Bestia. Tenemos un suru. Se hace con anguila. Importante. Muy buena. Muy buen suru. Un suru importante. Muy buen suru. Muy buen suru. Muy buen suru. Por lo menos de 6-7 kilos fácil. Mira. ¡Mirá qué ñoco! Muchacho, esto es lo que venimos a buscar, esto es lo que yo le prometí a ustedes. Por esto yo vine, este es el premio y no sé cómo explicarlo, boludo. Sinceramente no sé cómo explicarlo. Yo lo explique, compañero. Yo esto, hay cosas que no se explican. Esto yo quería que vivan y era que yo le debía a Gaby. Se lo debía, te lo debía a vos por toda la mano que me dio Gaby ahí atrás de cámara. Me dio mucha, pero mucha. Amigo, siempre fe, siempre. Esto te lo mereces, ¿sabes por qué? Porque es laburo, ¿eh? Es esfuerzo. Mirá. Esto la gente lo tiene que ver. Cualquiera lo puede venir a ver. Cualquiera lo puede venir a pescar. Está a disposición de todo. Estamos a 200 kilómetros de capital, a 2 horas, muchachos. Miren lo que es ese monstruo. Vamos a censurar rápido. La verdad, estoy. Vamos a hacer una buena foto. No puedo creer. Hoy se me dio todo. Hoy saqué dorado 2 cifras. Acabo de sacar un cachorro divino. ¿Para que voy a agarrar una pincita ya? No, ese anzuelo no lo vas a sacar así de fácil. Espera, tenémelo, ¿no? Mirá que va a pegar un cabezazo, va. Tranquilo. Villa Constitución, Garpa. Miren, primer tiro, lo que hicimos, estábamos recién a punto de comer una picada. No hizo falta. Muy vamos buena, a ir a devolver. Muy buena. Vamos a hacer la devolución, ¿eh? Este hermoso bicho. Tranquilo, ¿eh? Despacito, lo vamos a alargar. Tenemos un monstruo, ¿eh? Hemos agarrado un monstruo. Esperen que me acomode arriba de 7 kilos fácil. Vamos a hacerlo que respire, pobrecito, ¿eh? Está reactivo. Ya se quiere ir. Miren lo que es eso. Sacá una buena foto ahí. Miren lo que es eso, muchachos. Miren lo que es eso. Miren qué surubí. Qué belleza. Qué hermoso. Mirá, ahí se va. Chao, amigo. Gracias. Bien, loco. ¡Vamos, Paraná! ¡Vamos, Villa! Te lo prometí, te lo dije, ¿no? En Berisso, el guía.
Pesquería Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. Cortita, clavadora, sensible, resistente. Hoy la pesca ya está autorizada para pescar en calle. Qué mejor que pasen por el pez gordo o que nos llamen y le enviamos una caña de calle de esta característica y calidad sin igual. Cañas cortas, pasahilos de óxido de aluminio, muy buena clavada, resistente. Mango ideal para la pesca en calle. Hay un surtidito de cañas de calle, no son caras, son realmente muy económicas, muy prácticas. Para la pesca en calle, hoy ya está con este tipo de caña, está todo solucionado. Así que, amigos pescadores, recuerden, llamen al pez gordo. Tienen abajo de pantalla, tienen todos los medios. Cómo los pueden ubicar y lo enviamos a cualquier parte del país y recuerden que pueden pagarlo en 3 o 6 pagos sin recargo con todos los medios de pago que hoy están vigentes. Y como les digo siempre, usted en el pez gordo realmente puede hacer negocio. Tech Delivery, empresa dedicada a la venta de tecnología, servicio de reparaciones de celulares, notebooks y PlayStation, y además cuenta con un espacio de capacitaciones en agilidad y Scrum, Project Management, Safe y más herramientas. Para más información, comunícate al 11 62 79 12 60 o seguilos en Instagram como Tech Delivery-LA. Plan de marketing digital, gestión de redes sociales para aumentar ingresos y clientes, creación de contenido, creación y manejo de página web, campañas publicitarias, atención al cliente y muchas cosas más. Comunicate al teléfono 116-321-7443 o seguime en Instagram como Luli López M. Mañana calculo que vamos a esperar el amanecer, a ver si por ahí aparece algún atigrado bien bien mioco, y después vamos a regresar y calculo que vamos a hacer patí en el Paraná, sobre el Paraná. Mi viejo no espera con pescado, me dijo. Hay otra sorpresa más para mañana, ¿no? ¿Sí? Así que, que estamos ahí. Bueno, calculo que se van a comer algún pescadito, seguramente. Qué bueno. Y bueno, aparte nos queda todo lo que es Aguascalientes. Mañana yo no quiero decir nada. Paramos un ratito porque la verdad estamos cansados. Vamos a hacer un poco de surubí, pero mañana hay patí, dorado, surubí, boga. Se puede pescar cualquier cosa acá. Así que quien tenga ganas de venir a pescar, véngase, que yo les prometo que algo van a pescar. Está mal decirlo, porque el que te promete pesca miente, pero yo les voy a decir que algo van a pescar. Yo hoy voy, lo vieron. Pescamos. Así que bueno. Vamos a tranquilizarnos un poquito acá. Vamos a tranquilizarnos. Después me critican también que me como la cese. Te critican todo. Pero bueno.
Está bien, está bien. Vamos con más pesca, muchachos. Escucha, escucha. Hoy apenas llegaron a la villa. Y bueno, ahí nomás lo acompañó mi viejo para allá, para el complejo. Tu viejo un capo, ¿eh? Y bueno, creo que hizo un buen asado. Me sorprendió y la verdad que... bien. Ahí Daniel también estuvo. Sí, Daniel, el dueño del camping. La verdad, fuera de broma, tiene un lugar hermoso. Está bárbaro. Y bueno, y la verdad que la pegaron con ese dorado que sacaron. Sí. Un espectáculo. Sí, sacamos un... sacó Will. Bueno, que sacamos. Bueno, sacó, tuve la suerte, muchachos, de sacar un dorado de dos cifras. Algo que no hice en ningún otro lado. No lo hice en esquina, no lo hice en La Paz, no lo hice en ningún lado. Lo hice acá. Así que están todos invitados. Métanle pila, vénganse que está buena. Aparte, escuchen. Esto no tiene precio. Ahora les vamos a mostrar la picada y la pesca que vamos a hacer. Vamos, nos queda toda. ¿Ya empezó? Bueno, Gaby. Y acá estamos por deber un estéreo, mucho pique raro. Y se nos dio ahora al cinturadillo. Sí. Sí, es un dorado. Con cascarudo, colejo, dejamos comer. Vamos a meter un saltito ahí. Muy bien. Dorado nocturno. ¿Eh? Pero. Te digo una cosa, el mejor despertador que puedo haber. Pero. Parece que se cansó, ¿no? Qué bueno. Un espectáculo. Qué la fuerza. Mira, Gaby, mira. Bueno, ¿vamos bien a levantar? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, quédalo ahí. Vení, Gaby, vení. El PDT. Vamos con la devolución. Vamos. Como corresponde. Mirá cómo está el agua. Clarita, ¿no? Mirá. Tiene una gana, dice este muchacho. Qué lindo. ¿Eh? Qué lindo. Mirá. Los sonidos de la naturaleza son realmente una belleza. Siempre lo que yo digo para hacer la devolución, que poner las agallas. Mirá, mirá cómo está. Vaya contra la corriente, así le entra, ¿eh? Bien acá, se oxigena bien, pero está activo, mira, mira. ¿A seguir ahí? ¿Eh? Ahí se va, mira. Vaya, muchacho. Gracias. ¿Y se fue? A la lunita. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas.
mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la seda más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira. 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Sí, lo veo, lo veo cambiar. ¿Murieron muchos? No. Así arrancamos la mañana. ¿Sí? ¿Sí? Como bueno, naciendo con chichapa. Surubí como una bestia. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Eh? Es el despertador. El despertador de la mañana, ¿eh? Ay, hermoso. Vamos, vamos. Uy. ¿Vos sabés que ahí se fue? Me morí. Para hacer el pelotudo. Buen día, Willy. ¿Todo bien? Caripela, por así, 10. Mira, mi caripela está así. Boqueando, quedaste. Sí, como la, como se, la pecadilla. Igual se durmió bien acá en el living del pescador. El living del pescador. Ah, es un lujo, escúchame. Amanecer así. Vamos a poner, bueno, pusimos el agua, ¿vale? Ahí va. Así nos vemos. Ah, un lujo, ¿eh? ¿A bordo? El capitán se pasó, ¿eh? Bueno, por lo menos debutaste esa cañita. ¿No? Oh, después de tanto pique raro, Dios mío. Un doradito. Algo es algo. ¿Cómo sí. Habrá puteado la noche? Pegado el carrizal, viste, garpa. ¿Eh? Garpó. A ver, sacar a Gaby. Garpó el tiro pegado al carrizal, chico. Mirá, para el programa del pescador. ¿Eh? Garpó el tiro ese con la... anguilita chiquita que me pusiste. ¡Ah! Sí. ¿Te gustó esa? ¿Qué dije yo? ¿Qué va a hacer? Para, me preocupa eso. ¿Te gustó la anguilita chiquita, hijo? ¡Destrabó, destrabó! Che, ¿y qué será? Yo para mí que mandubí. ¿Sí? Es un surubí de acá a la China, papá. Gaby. No, no pasa nada. No. Está llegando, bueno. Sí, sí, sí. Sí, te va a llevar un ratito largo. Bueno, mientras calentamos el mate. La hora, lo dije, ¿qué dije yo? A caña doblada, ¿eh? Villa Constitución, por fin. ¿Eh?
Gaby, es la que te debía. La que te debía. Hasta ahora vengo cumpliendo. Dorado. Eso caña, ¿eh? Suru. Eso caña, ¿eh? Y acá, guarda. Guarda la hélice nomás. Muy linda la pelea. ¿Eh? Muy linda la pelea. ¿Hacía mucho, Gaby, que no tenías un suru? Hace mucho, che. ¿Eh? Muchísimo. Quiero verlo, quiero verlo. ¿Eh? Quiero verlo. Se va a asomar. Vamos, cachorro. ¿Qué le dije, muchacho? Vamos. Mira. Se dio. Mira mi cabezón. ¡Qué cabezón, Gaby! ¡Qué cabezón, Gaby! Mira, mira. ¿Eh? Mira qué pelea, Gaby. Garpó, garpó. Muy bien. Ah, bueno, me tenés. Ah, la vas a levantar vos. Está bien clavado. Está muy bien clavado. Sí, lo comió. Guarda. ¿Viste el pique? Qué firme. Terrible, estaba la terrible, caña. Terrible. Guarda con la caña. Ah, todavía tiene pelea. Bueno, acá preparando el mate y les dije al muchacho, mirá. Amanecer, hora del pique de surubí. Mirá. Vamos arriba. Vamos arriba. Che, va. ¡Arriba, papá! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Sí, no, yo, terrible. Gracias, terrible. Apoyá la cañita ahí tranquilo. Terrible, Gaby. Para todos los seguidores de, del pescador. Ah, sacale todo tuyo. Desclave. Bueno, ¿sabes qué? Mirá, mirá. Ganso, ¿qué más podemos pedir? Todo, todo, todo. Se nos dio todo. Pará, llévame de allá para acá, con el luz revés. Sí. Ahí está. Mirá. Mirá lo que es esto. No. Mirá lo que es esto. Terrible, Gaby, terrible. Que no pegue un sur. ¿Sí? Bueno, por fin se te dio, Gaby. Más de 10 años, me parece. Por fin se te dio, Gaby. Mirá. Bueno, espérate. Productos Flounder. Pesca, camping e indumentaria. Nuevas boyas Puyem. De poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 1166566379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Las Encadenadas, pesca grandes pejerreyes y tarariras junto al guía Matías Siberti, el Coma. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al celular 1137019082 o visita el Facebook Matías Siberti. Todos los kioscos del país, revista El Pato de Noviembre, con relevamientos y notas exclusivas. Pescamos pacúes en Bellavista, dorados en Rosario, tarariras en Sauce Viejo, también truchas en Mendoza y gran pesca en los muelles habilitados de Buenos Aires. Además, homenajeamos a los cazadores en su día, hablamos sobre cuchillos y arquería y mucho más. Revista El Pato. Pedila en tu kiosco amigo o suscríbete a la edición digital de www.revistaelpato.com. Revista El Pato, una revista bien nuestra que no te la podés perder. Bueno, espérate.
¿Estás rojo? Sí. Bien. La ponemos. Mirá. Bien. Espera, Gaby. Sí. No, palo. Bueno, Nico, por fin se nos dio la salida de pesca que veníamos planeando más de 3 meses con la cuarentena, ya no nos veíamos, sí, así que es verdad. Se nos abrió la pesca, en Villa. Sí, es la verdad, así que era lo que yo quería, Gaby, que vos vengas acá con tu gente, que vengan a disfrutar un fin de semana, que la pasen bien. Era lo que tenía pensado. Hasta ahora viene saliendo todo al pelete. Pudieron pescar, pudieron hacer todas las actividades que, bueno, que teníamos más o menos pensado, sí, la verdad. Así que viene todo redondito, Gaby. Ahora paramos a almorzar unos pescaditos que le está haciendo de mi viejo. Y bueno, más no se puede pedir. Más no se puede pedir. Hicimos una nocturna. Yo hace mucho tiempo que no pescaba de noche. La verdad que volver a sentir un surubí después de muchos años es un orgullo, una cosa tan linda. Mezclado con dorado, sacamos chapalote. Linda pelea. Una pesca realmente muy linda, ¿viste? Sí. Pesca a la espera, con carnada. Practicamos también spinning, by casting. Va para hacer cualquier tipo de pesca acá. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, espero como como te digo, que la hayan pasado bien, le haya gustado todo lo que tenemos acá y lo que tenemos para ofrecer a la gente. Así que calculo que se van a ir conforme. 10 puntos, no nos queremos ir. Pero bueno, la verdad que te felicito porque le ponés mucha garra. Hagamos más de 50 kilómetros para llegar al lugar de pesca donde no hay mucha presión de pesca. Claro. Unos arroyos hermosos. Hay que andar, sí. Mucho combustible, le ponés mucha carnada, le ponés mucha onda. La embarcación muy buena, arriba a bordo, cómoda. Hicimos una picadita, hasta nos pusimos a dormir un rato. Una mesa. Se pesca tranquilo, cómodo, sí, hay de todo, luces. Le pones todo. La verdad que te felicito. Sí, como corresponde, como se lo merece, sinceramente. La verdad que te felicito, muy buen servicio, lo recomiendo. Y bueno, esto es Villa Constitución, por suerte con la pesca ya abierta. Pueden venir, disfrutar de esto, de este maravilloso río que tiene trofeo, ¿viste? Sí, Nos faltó el patí como para terminar. Le hicimos una pasada. Guarda que todavía faltan un par de horas que, viste, yendo por ahí para el lado de Villa, no se me ocurre tirar ahí en pleno canal, así un garete y por ahí capaz que salga, pero bueno, y si no lo dejamos. Nos queda la tarde todavía, no sé si nos sacamos algo más.
Bueno, vamos a hacer un intento. Vamos a ver qué pasa. Así que Nico, un gustazo como bueno, siempre estar con vos. Bueno, acompañar siempre en los vivos, en todos lados. Muchísimas gracias, Gaby, por siempre te agradecí. Estuve del principio que te conocí, y bueno, que gracias a Diego que me hizo el contacto, gracias a Diego Janich. Y siempre me caíste re bien, por eso siempre presente los viernes. Me encanta estar, quiero que lleguen los viernes para estar ahí en el programa, en el vivo del pescador. Así que la pasamos bien. Así que un gran abrazo también a Diego, a tu papá, un fenómeno tu viejo. Tipo buenazo como eso hay poco. Salir, igual, bueno, a Dani, poco. Dani Alemi, dale, de las dale, cabañas, este, Salto el Pavón, que tiene, la verdad, lo que tiene ahí es una cosa única. Sí. La belleza que hay en ese lugar, la tranquilidad, la naturaleza. Y aparte con pesca. Todo completo. La combinación completa. Me tiraron un pescón terrible. Bueno, sí, antes, la verdad que Willy se pasó. No, cuando no, lo no. vean, animal que no van a poder creer. Es ahí. Sí. Ya de por sí ese arroyito parece, por momento parece río del sur. Con corredoras así de agua clarita, qué sí, sé yo. Sí, pero todo. Willy le puso ganas, se fue bien abajo donde no había presión de pesca y metió un dorado. Terrible. No van a pensar que siempre van a salir pero no. Tuvimos pique de dorado. Como para abrir la expectativa y antes de embarcar. Nosotros vinimos el sábado a la mañana, conocimos las cabañas, el Salto del Pavón. Claro. Hicimos una pesquita ahí, yo perdí, tuve dos piques de doradillo, bueno, con señuelo, dos taru también, que las arrimamos y se escaparon, así que hay para hacer varias dicas. Sí, la verdad. Y después, sí, plato fuerte con Nico. Ya, arriba, la embarcación, la nocturna, y ahora el último día, vamos a ver qué pasa. Le hicimos ahí un poco a Cíndar, ¿eh? Sí, hicimos un poco de barranca ahí y de agua caliente. Así que la cantidad de opciones que hay es impresionante. Y eso que chafa, el río chafa, está... eso también el chaparote, anda muy bien por esta zona, que calculo que va a empezar a arribar ahora, y linda opción. Es una buena especie, sí, muy 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 voraz, muy lindo para el señuelo. Y con un río muy bajo, pero normalmente vos cortás mucho camino yendo por arroyos que hoy están secos, claro, completamente. Uh-huh. Así que bueno, igual le da la vuelta y le pone combustible. Lo va a llevar al point, quédense tranquilos. Gracias, Nico. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, nos vemos, gracias. Chau. ¿Cómo está tan fritadita? El campo acá, el cocinero. Cocinero, ¿y qué? ¿Eh? 10 puntos la comida en la isla que trae. Esto es algo. Esto bien, criollo, ¿eh? Bien de acá, ¿eh? Bien de acá, ¿eh? Bien nuestro. Muy bien. Bien nuestro. De la isla. De la isla, de corazón, ¿eh? Mira, padre hijo, qué jugador. Al cual mejor, ¿eh? 10 puntos a todos, gracias, chicos. Grandes personas. La tercera especie. ¡Esa! Echamos por el patín. Bueno, María, Bien. ¿Viste que no lo tenemos que ir a comer todavía? ¡Esa! Estaba, ¿eh? ¿Cuál es la tuya, Gaby? Toma, ¿Me la tenés? No, pero levantala. ¿Cómo mierda? Compañero.
tarde, papá, estamos terminando, ¿eh? Willy. Buenas tardes, muchachos. Está espectacular. ¡Ey, estamos! ¡Vamos! Mira, compañero. Qué raro que no tome el señuelo, ¿viste? Cerradito, ¿eh? Con carnaza. Gente. ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Vamos! Está lindo. Buena, compañero. Ahí está, mirá. ¿Para vos? Ahí está.